Hola Millennials, yo soy Amelia, soy uruguaya. Yo soy Brian, soy argentina y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, estamos en 11, volvimos, o nunca nos fuimos, mejor dicho. Si vieron el video anterior de adornitos navideños. Sí, arbolito y todo. Arbolitos, todo. Bueno, esta es la segunda parte, que es juguetes. Lo que va abajo del arbolito, precisamente. Tal cual. De esto se encarga Papá Noel, pero bueno, nosotros venimos a ver si lo podemos ayudar. Claro. Venimos a mostrarle cuánto gastaría Papá Noel si tuviese que venir a comprar regalos. Total. Y vinimos a 11, que suponemos que va a ser barato, ¿no? Vamos a ver. Venimos a buscar precios. Listo. ¿Listo? ¿Listo? Le damos, Carlos. Tú dime, pero... No lo sé, tú dime. Quedó desnuda, pobrecita. Oh. La beauty. ¿La beauty? 1000 pesos también, es muy barato, ¿no? Sí. Amo estas cosas, mi amor, ¿eh? No. ¿Me estás tirando una novedad? Mirá este que lindo está. Viene con un... ¿Ves? Parece un volantito. Sí. Una lotería. Yo soy de juego de mesa. Yo soy una señora mayor. 48 cortos. Un bingo, mirá, al lado. Es lo mismo. Escriban en los comentarios si el bingo, la lotería es lo mismo. Se picó. Bueno. Vos seguro eras buenísimo en eso, ¿no? No era tan bueno, amor, ¿eh? Me armaba uno solito, dos como mucho, no, nunca armó una antena. Un twister nacional y popular. Sí. Mezclados. El mezclados. ¿Cuánto? 380. 380 pesos. Nada. Nada. ¿Qué te compras con 380 pesos? Nada. Un alfajor. Un alfajor. Y tenemos el bebote Dani. El Dani. Vos se lo quita el Dani. Estás un poco caro, Dani. Nací en Argentina el Dani, me gusta. Ya está. Sí, ya está harto el Dani. Ya está harto el Dani. Bueno, venimos más o menos mitad de recorrido. Uh-huh. Entramos a varios lugares, no sé cómo decirlo sin ser ofensivo, pero chinos. Orientales, a lugares de gente oriental. Y la verdad, los juguetes tienen un buen lejos, la gran mayoría. Sí, pero de cerca pero no. Pero de cerca no. A ver, camioncitos, cosas que no tienen caras y esas cosas, están bastante bien. Claro. Pero después es como los que teníamos juguetes medio marginales. Claro. Tipo el Robocop con los deditos así pegados. Los deditos pegados, sí. Las sí, caras. Ahora voy a dejar unos primeros planos que hice de. No sé, de Goku, de sí, personajes famosos. Que son un poquito complicados. Claro, están hace días sin dormir. No, sí. Están viviendo en Argentina desde que nacieron, pobrecitos, y no pueden más. No le da más la carita. Tal cual. Pero sacando eso está bastante bien. Los precios, pues los precios son muy buenos y de lejos están buenos. Están buenos. Sí, así para poner una repisita de lejos. Sí, va. Va. Así que vamos a tratar de conseguir una juguetería un poquito más. Claro, capaz un poquito más caro.
pero con un poquito, más, poquito más de calidad. Así que vamos a buscar. ¿Seguimos? Sí. ¿Y si te llama Goku? Acá hay de agüita también, amor, ¿eh? Puedo vivir. Muy bueno, bien. Ahora vamos a bajar la dirección acá, acá abajito. Sí. Re buenos precios y re lindas cosas. Re lindas cosas. Sí. Muy japoneses. Pero tira, ¿eh? Está bueno. ¿Sí? ¿Viste? Es una boludez, sí, pero... Me gusta. No, 3.900, 3.600 litros. Oh, el 1, nunca falla. Brian no sabe jugar al 1, siempre se trampa. No hago trampa, no hago trampa. Sí, que no. La gente se enoja cuando pierde, pero yo no hago trampa. Ah, vos no te enojas cuando perdés. Yo me enojo un montón cuando pierdo. Vos no sabes jugar. Soy muy mal perdedor. Me siento en la juguetería del señor Simón de los simuladores. Todo brilla en la juguetería. Responsable, que es el señor Simón, infunde el miedo, promueve la violencia. Rom, rom. ¿Tamagotchi? No, amor, no tengo. ¿Ah, sí? ¿Está volviendo el Tamagotchi? Mira. Pero hay algún local que lo tiene, ¿viste? Mira. O se ven re bien estos, amor, ¿eh? Sí, re. ¿No? Como... de calidad. Podríamos ser nosotros dos, pero vos no querés usar anteojos, ¿ves? Y bueno, querés estar embarazada. Ah, no, vi que está embarazada. No, no, no. Tienes que todo. Wow. No nos quedó cosa para darle, ¿no? Sí. Es gigante. 30.000 pesos me parece nada caro, ¿no? Ahí está el set karaoke. Hola, hola, ¿qué tal? Hermoso, ¿eh? Y ahí cosas re baratas también, 4.000 pesos. ¿El comer? Sí. Mira esto, vamos. Como para peinar, sí, maquillar. Lo vi. Son gigantes, ¿no? ¿Viste? 17, más. Bueno, terminamos. Bueno, mi amor, hemos terminado nuestra recorrida de juguetes. Para decir que hay mucho ruido en este preciso momento, así que vamos a esperar un ratito. Hay cosas muy baratas, precio alfajor, que dijimos al inicio que no creía que consigamos. Conseguimos cosas de 300 pesos, sí. 500 pesos. Sí. Nada, muy barato. Pero hay que ver la calidad, ¿no? Pero claro, uno se compensa con la calidad. No hay mucha calidad. Sí. Y bueno, lo que vieron al final de todos, ahí ya había otra calidad. Ya había otra calidad, ya había otros precios también. Pero tampoco me parecía irrisorio, la verdad. No, no, había no, cosas muy grandes, muy gigantes, y la verdad no me parecía tan caro. Sí. Así que hay para todo, la verdad, hay para todo. Y como dijimos, hay cosas que tienen un buen lejos. Sí, pero después no. Sí, para mí hay cosas que lamentablemente hay que comprar bueno. Sí. O no comprar directamente y comprar algo más genérico y ya está. Y listo, pero, ya fue. Claro. Pero hay muchas cosas, así que si pueden, se vienen. Sí, obvio, sí, sí, sí. Subte colectivo, ya sabemos, 11. 11, sí, 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 se llega así que, facilito. Nada. Tienen las direcciones acá abajo también, así que me parece que ya estamos, me parece. Sí, sí, sí. Me parece que ya estamos, me parece. Me parece. Me parece. Bueno, que sí. Me parece que ya estamos, así que sin mucho más para decir. No se olviden de darle like, suscribirse, compartirlo. Todo eso que nosotros ya sabemos, nos siguen en Instagram y no mucho más. ¿Se suscriben? Ya sabemos. Pero son medio vaguitos para suscribirse. Suscríbanse. Suscríbanse. Llegaste hasta acá. Claro. Sábado. Un calor hace. Estamos grabando. Mierda, ¿qué hace, hermano? Suscribite. Suscribite. Suscribite.
Así que no mucho más. No mucho más. Y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video.